recital poético musical de Miguel Hernández en su 80 aniversario de su muerte. Me conocéis casi todos, soy Alfonso Villoria, del Foro Ciudadano de Fuencarral del Pardo, y con el acto de hoy finaliza una tremenda e intensísima quincena cultural. Si queréis que establecer contacto con nosotros, mis compañeros de Puerto van nota y os anuncian todas las actividades que tenemos, que son muchas y bien. Pues queríamos agradecer a la biblioteca, a la dirección de la biblioteca y a los trabajadores de la biblioteca, que son magníficos, que siempre nos han ayudado y nos han permitido poder estar aquí hoy, por ejemplo, ¿no? Pues eso, va a ser nuestro broche de oro de la quincena, y ahora voy a pasar a presentar. Víctor Baena es nuestro músico, compositor y cantautor. Víctor pertenece a un grupo, a un colectivo que se llama Ítaca, y colabora con muchos cantautores, con grupos, como es en este caso, con Voces. Se encontraron y además la conexión es fabulosa. Lo vas a poder comprobar mejor con el ejemplo que con mis palabras. Bueno, voy a presentar al resto del grupo de Voces de Mujer, todos ellos de Torrejón. Tony. Antonia Tony. La multimedista Tony, bueno, más Juana, la gran poetisa Juana. Maribel. Andaluces de Jaén, aceituneros antiguos, decidme del alma quién levantó los olivos, andaluces de Jaén. No los levantó la nada, ni el dinero ni el señor, solo la tierra callada, el trabajo y el sudor, unidos al agua pura y a los planetas unidos. Los tres dieron la hermosura de los troncos retorcidos.
Que
dejar roto sobre sus espaldas. Crepúsculo de los bueyes está despuntando el alba. Los bueyes mueren vestidos de unitas de olor de cuadra. Las águilas, los leones y los toros que arrogancia. Detrás de ellos el cielo ni se enturbia ni se apaga. La agonía de los bueyes tiene pequeña la cara. Al animal varón, toda la creación agranda. Si me muero, que me muera con la cabeza muy alta. Muerto y 20 veces muerto, la cara contra la grama. Entre apretados los dientes y de ti la barba. Thank you.
Ramón, López, Rubén Darío, y se pasa domingos enteros leyendo y escribiendo poemas. En la Taona del Pueblo se reúne con un grupo de jóvenes escritores en torno a Ramón Sigé, con quien Miguel ya había coincidido en el colegio. Se siente querido y muy a gusto en estas tertulias poéticas, y poco a poco la amistad entre ellos comienza a afianzarse cada vez más. A finales del 30, con Sigé como promotor, fundan la revista Destellos y publica su poema Contemplar. Si queréis el goce de visión tan grata que la mente al creerlo terca se resista, si queréis en una blonda catarata de color y luces anegar la vista, si queréis en ámbitos tan maravillosos como en los que en sueños la alta mente hierra revolar, en estos versos milagrosos, contemplad mi pueblo, contemplad mi tierra. Se proclama la Segunda República y muchos de los intelectuales que apoyan el nuevo régimen están cobrando protagonismo, y Miguel quiere ser uno de ellos. No duda en acudir a la persona que en esos momentos ostenta el más alto nivel de reconocimiento poético, Juan Ramón Jiménez, y a él se dirige en una carta que le escribe desde Orihuela en noviembre del 31, notificándole su próximo viaje a Madrid y solicitándole una entrevista, aunque esta entrevista nunca se realiza. Venerado poeta, solo conozco a usted por su segunda antología, que créalo, he leído 50 veces, aprendiéndome algunas de sus composiciones. Yo, soñador como tantos, quiero ir a Madrid. ¿Podría usted, dulcísimo Juan Ramón, recibirme en su casa y leer lo que le lleve? Se marcha a Madrid lleno de ilusiones, en busca de sus sueños y del apoyo para desarrollar su vocación como poeta y escritor. Pero no le fue bien allí, porque conoce el hambre y lo que es dormir debajo de un puente. Desesperado, escribió una carta a Jiménez Caballero, director de la Gaceta, comunicándole que sus padres son pobres y que necesita trabajar. Como respuesta, sufre la humillación de ver publicada su carta con una cruel apostilla. Queridos camaradas literarios, ¿no tenéis unas ovejas que guardar? Miguel regresa a Orihuela abatido y frustrado, pero se da cuenta que si quiere codearse con los escritores importantes de la generación del 27, tiene que trabajar la palabra. Publica su primer libro llamado Poliedros, que acabaría llamándose Perito en Lunas, en 1933, un experimento en octavas bombolinas. Por donde quiso el pie fue esta blancura, no por ingeniería, ni vacía, cuya copa de lana dulce apura la que en su petunia más la activa. Serpentina por eso está segura en la sombra, presente a fuerza viva, sabiendo su desagüe y su remanso, por los que suenan faros sin descanso. En Murcia coincide con Federico García Lorca. Miguel profesa una gran admiración por el poeta granadino. Lorca, después de leer algunos versos, le felicita efusivamente. Tiene grandes esperanzas en este libro, pero no fue del todo entendido y recibió silencios de la crítica y de los poetas. Contrariado por el escaso eco que ha recibido, Miguel se queja a Lorca y le escribe una carta. Usted sabe bien que este libro mío hay cosas que se superan difícilmente. Que es un libro de formas resucitadas, renovadas, que es un primer libro que encierra en sus entrañas más personalidad, más valentía, más cojones a pesar de su aire falso de góngora que todos los de casi todos los poetas consagrados, a los que, si se le quitara la firma, se les confundiría la voz. Lorca le contesta alentándole y pidiéndole más paciencia. No seas vanidoso de tu obra. Tu libro es fuerte, pero no tiene más cojones, como tú dices, que los de casi todos los poetas consagrados. Pero por otra parte,
La gente es injusta. Miguel es una persona necesitada de afecto sobre todas las cosas. Escribe varias cartas a García Lorca, pero este solo le contesta a la primera. En el verano de 1933 conoce a Josefina Manresa, que trabaja en un taller de costura por donde pasa Miguel todos los días, y comienza a cortejarla, escribiéndola poemas y cartas. Un año después formaliza su noviazgo con Josefina. Una querencia tengo por tu acento, una apetencia por tu compañía y una dolencia de melancolía por la ausencia del aire de tu viento. Paciencia necesita mi tormento, urgencia de tu garza cara mía, tu clemencia solar, mi helado día, tu asistencia, la herida en que lo cuento. Hay querencia, dolencia y apetencia, tus sustanciales besos, mi sustento, me faltan y me muero sobre mayo. Quiero que vengas, flor, desde tu ausencia, a serenar la sien del pensamiento que desahoga en mí su eterno rayo. Viaja de nuevo a Madrid con su auto sacramental, quien te ha visto y quien te ve, o la sombra de lo que eras. Una declarada esencialmente antianarquista y anticomunista. Causa un profundo impacto en las tertulias y círculos literarios de la capital. Se le está reconociendo y han encontrado unas grandes cualidades literarias en él. Conoce a Pablo Neruda, con el que se siente compañero desde el primer momento. A finales de 1934 fija su residencia en Madrid y unos meses más tarde es Neruda quien llega a la capital. El ático de la vivienda de Pablo Neruda es centro de reuniones de artistas y allí conoce a Maruja Mayo, una divertida pintora 8 años mayor que él, con la que comienza un apasionado idilio y de la que se dice inicia a Miguel en su despertar sexual. Maruja, vanguardista y liberal, es todo lo contrario de Josefina y se acerca más a los ideales que Miguel está ahora defendiendo. En esta pasión turbulenta y desquiciante encontramos la clave de uno de sus poemas más complejos y extraños. Me llamo Barro, aunque Miguel me llame. Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Soy un triste instrumento del camino, soy una lengua dulcemente infame, a los pies que hidrolate desplegada. Como un nocturno buey de agua y barbecho que quiere ser criatura idolatrada, embisto a tus zapatos y a sus alrededores. Y hecho de alfombras y de besos hecho, tu talón que me injuria beso y siembro de flores. Coloco relicarios de mi especie a tu talón mordiente, a tu pisada. Y siempre a tu pisada me adelanto, para que tu impasible pie desprecie todo el amor que hacia tu pie levanto. Barro en vano me invisto de amapola, barro en vano vertiendo hoy mis brazos, barro en vano te muerdo los talones, dándole a malheridos aletazos sapos como convulsos corazones. Apenas si me pisas, si me pones la imagen de tu huella sobre encima, se desplaza y rompe la armadura de arrope bipartido que me ciñe la boca en carne viva y pura, pidiéndote a pedazos que lo oprima siempre tu pie de liebre libre y loca. Teme que el barro crezca en un momento, teme que crezca y suba y cubra tierna, tierna y celosamente tu tubillo de junco, mi tormento. Teme que inunde el nardo de tu pierna y crezca más y ascienda hasta tu frente. Teme un asalto de ofendida espuma y teme un amoroso cariño
devolverte de lo mismo. Miguel escribe una carta a Vicente Resane. Mire usted, hace poco he llegado a Madrid y he visto en los escaparates de las librerías su libro La destrucción o el amor, y no tengo dinero para comprarlo. Si usted me pudiera dar un ejemplar, yo se lo agradecería muchísimo. Firma la carta Miguel Hernández, pastor de Orihuela. Poco después, y gracias a Neruda, Miguel lo conoce personalmente, y en ese encuentro es cuando Alessandri le regala un ejemplar dedicado de su nuevo libro. Esto sería el principio de una amistad inquebrantable. El propio Alessandri decía de Miguel: ha sido para mí como un hermano. Era un muchacho muy pobre. Era un hombre abierto, de corazón libre, de alpargatas y camisa rota. Era un ser alegre y generoso al máximo. Le invitan a formar parte del proyecto Misiones Pedagógicas, que fueron financiadas por el Ministerio de Cultura de la Segunda República y que su objeto era llevar la cultura por los pueblos más escondidos de la geografía española a través de bibliotecas ambulantes, discos y películas. Miguel acepta la invitación y viaja por la España profunda. Cada vez está más integrado en el ambiente intelectual madrileño. Después de haber pagado este barrecho, me tomaré un descanso por la rama y beberé del agua que en la rama su esclava nieve aumenta en mi provecho. Todo el cuerpo me huele a recién hecho por el jugoso fuego que me inflama, y la creación que adoro se derrama a mi mucha fatiga con un lecho. Se tomará un descanso el hortelano y entretendrá sus penas combatiendo por el salubre sol y el tiempo manso. Y otra vez, inclinado, cuerpo y mano, seguirá ante la tierra perseguido por la sombra del último descanso. En estos momentos, Miguel se enfrenta a una crisis poética y de renovación estética. Su vida y sus ideas están cambiando, y se lo cuenta a su amigo Miguel Guerrero en una carta. En el último número de la revista El Gallo Crisis sale un poema mío escrito hace 6 o 7 meses. Todo en él me resulta extraño. Estoy harto y arrepentido de haber hecho cosas al servicio de Dios y de la tontería católica. Me dedico única y exclusivamente a la canción y a la vida de tierra y sangre dentro. Estaba mintiendo a mi voz y a mi naturaleza, terrenas hasta más no poder. Estaba traicionándome y suicidándome tristemente. Vengo muy satisfecho de librarme de la serpiente de las múltiples cúpulas, la serpiente escamada de casullas y cálices. Su cola puso acíbar en mi boca, sus anillos verdugos regriñeron y malaventuraron la dudosa sangre de mi corazón. Sonreídme, sonreídme, que voy a donde estáis vosotros, los de siempre, los que cubrís de espigas y rativo la boca de que nos escupe, los que conmigo en surcos, andamios, fraguas, hornos, os arrancáis la corona del sudor a diario. Me libré de los templos, sonreídme, donde me consumía con tristeza de lámpara, encerrado en el poco aire de los sagrarios. Salté al monte de donde procedo, a las viñas donde haya tanta hermana mi sangre, a vuestra compañía, desde la tuba. Miguel en Madrid ha descubierto un mundo absoluto de renovación para él, de renovación cultural y personal, un mundo de vanguardia, y sobre todo dos amigos excepcionales, Vicente Alessandre y Pablo Neruda, y ha transformado su poesía. Se da cuenta de que el verso puede tener unos vuelos que él nunca pensó. Esto se traducirá después a un compromiso social y un canto de libertad hacia su vida. Transforma su mundo ideológico. Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas,
cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Como el mar de la playa a las arenas, voy en este naufragio de vaivenes, por una noche oscura de sartenes, redondas, pobres, tristes y morenas. Nadie me salvará de este naufragio, si no es tu amor, la tabla que procuro, si no es tu voz, el norte que pretendo, eludiendo por eso el mal presagio de que ni en ti siquiera habré seguro, voy entre pena y pena sonriendo. Desde que se fue a Madrid, cambió en la boca. Mi boca, boca que me has arrastrado. Vienes de lejos a iluminarme de rayo, alba que das a mis noches un resplandor rojo y blanco, boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros, canción que mueve las alas hacia arriba y hacia abajo, muerte reducida a besos, hacerme morir despacio. Das a la grama sangrante los tremendos aletazos, el labio de arriba el la tierra y otro labio, beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando, desde el primer cementerio hasta los últimos astros. Eso que va al porvenir de muchachas y muchachos, que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos. ¿Cuánta boca ya enterrada sin boca desenterramos? En tu boca por tanto que cayeron sobre el vino de los amorosos vasos, o son recuerdos, recuerdos, besos distantes y amargos. Boca que desenterraste el amanecer más claro, con tu lengua tres palabras, tres fuegos has heredado. Vida, muerte, amor ahí quedan escritas sobre tus labios. Vida, muerte, amor ahí quedan escritas sobre tus labios.
Sus cartas a Josefina han ido decayendo poco a poco. Y faltan sus besos. Y hay demasiada distancia entre Orihuela y Madrid. Finalmente Miguel rompe su relación con Josefina. El proceso de transformación ideológica por el que atraviesa no pasa desapercibido para su amigo Ramón Sigé, que desde la distancia intenta hacerle reflexionar sobre su nueva postura. Pero las convicciones de Miguel son firmes y se distancian los dos. Sigé enferma en noviembre del 35 y no puede verse con Miguel en Madrid como tenían pensado. El 24 de diciembre de 1935, víspera de Nochebuena, en casa de Alexandre y por boca del poeta, se entera de la muerte de Ramón Sigé. Eso fue un golpe brutal y Miguel le escribe la maravillosa elegía que le concede la inmortalidad a su amigo. En Orihuela, su pueblo, Dios mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sigé, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercoras, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal que ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura en sus conjuntos y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo. Y de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y haches estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte, adentelladas, secas y calientes. Quiero mirar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte. Regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de mis flores, pajareará tu alma colmenera, y angelical esperas y labores. Volverás al orgullo de las rejas, de los desanamadas, de los enamorados labradores. Airarás la sombra de mis cejas y tu sangre. Cada lado, disfrutando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas, una valiosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas, del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar. Compañero del alma, compañero. La elegía, junto con seis sonetos,
salieron a la luz suscitando el interés del mismísimo Juan Ramón Jiménez, quien le dedicó un comentario en las páginas de una revista. En el último número de la revista de Occidente, publica a Miguel Hernández, el extraordinario muchacho de Orihuela, una loca elegía a la muerte de su Ramón Sijé y seis sonetos desconcertantes. Todos los amigos de la poesía pura deben buscar y leer estos poemas vivos. El 6 de enero del 36 es detenido por la Guardia Civil en los parajes del río Jarama, estando con Maruja Mayo, solo por no llevar consigo la cédula de identidad. Conducido al cuartelillo, fue maltratado por los agentes, lo que causó un gran escándalo en los círculos artísticos e intelectuales que hicieron un manifiesto a su favor. Tras este suceso, se afilia al Partido Comunista. Como el toro, he nacido para el luto y el dolor. Como el toro estoy marcado por un hierro infernal en el costado y por varón en la ingle con un fruto. Como el toro la encuentra diminuto todo mi corazón desmesurado y del rostro del beso enamorado. Como el toro a tu amor se lo disputo. Como el toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro te sigo y te persigo, te dejas mi deseo en una espada. Como el toro me burlaba, como el toro. En estos momentos, Miguel añora su tierra y con ella a Josefina. Piensa que lo que le conviene es aceptar el amor puro y sencillo que dejó en su aldea. Trata de recuperar la relación y pedirla perdón diciéndola que comprende que es la única mujer con la que ha de vivir toda la vida. Te me mueres de casta y de sencilla. Estoy convicto, amor. Estoy confeso de que, raptor intrépido de un beso, te libera flor de la mejilla. Yo te libera flor de la mejilla y desde aquella gloria, aquel suceso, tu mejilla de crepúsculo y de beso se te cae deshojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente, el pómulo te tiene perseguido, cada vez más patente, negro y grande. Y sin dormir estás celosamente vigilando mi boca, con qué cuidado, para que no se vicie y se desmande. Escribe El labrador de Masaille, es la obra de teatro más famosa y conocida. Ya no es de un ambiente tan trágico como las anteriores, y sus poemas son recogidos en su libro El rayo que no cesa, poemario de amor y angustia, presentimiento de tragedia de un poeta tierno y sobre sí mismo un mundo amenazante. Es soplo de amor, una visión de la muerte. Mayoritariamente son sonetos y es deslumbrante en su conjunto. No cesará este rayo que me habita el corazón, desesperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita. No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras hacia mi corazón que monje y grita. Este rayo ni cesa ni se agota, de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. El rayo que no cesa está dedicado a ti sola, en cumplimiento de una promesa que habrás olvidado como si fuera tuya. La misteriosa destinataria que se esconde tras estas palabras son probablemente tres mujeres. Una de ellas es María Cegarra,
poetisa que Miguel conoce un año antes que a Josefina. Maruja Mayo, con la que tuvo sus primeras experiencias sexuales, o la que sin duda es la mujer que se esconde en la dedicatoria, Josefina Manresa, que sería el gran amor de su vida. Al derramar tu voz su mansedumbre de miel vocal y al puro bamboreo, en mis terrestres manos el deseo, sus rosas pone al fuego de costumbre. Exasperado llego hasta la cumbre de tu pecho, de isla, y lo rodeo en un ambicioso mar y un pataleo de exasperados pétalos de lumbre. Pero tú te defiendes con murallas de mis alteraciones codiciosas que sumergirse en tiernas y océanos. Por piedra pura, indiferente, callas. Callar de piedra, de otras y otras rosas, me pones en las manos. Tras las elecciones de febrero y la victoria del Frente Popular, un grupo de generales con Franco a la cabeza se rebela contra el orden constitucional democrático y el golpe de Estado provoca la guerra civil. En septiembre del 36, en Granada, fusilan a Federico García Lorca. Su muerte le conmociona profundamente, a pesar de que Lorca le evitaba y no quería saber nada de él. Consolida su postura social y la convierte en política. Miguel le escribe un poema. Atraviesa la muerte con herrumbrosas lanzas y un traje de cañón, las parameras, donde cultiva el hombre raíces y esperanzas, y llueve sal y esparce calaveras. Llorar dentro de un pozo, en la misma raíz desconsolada del agua, del sollozo del corazón quisiera. Donde nadie me viera la voz ni la mirada, ni restos de mis lágrimas me diera. Tú, el más firme edificio destruido. Tú, el capilar más alto desplomado. Tú, el más grande rugido tachado y más tachado y más tachado. Caiga tu alegre sangre de granado como un derrumbamiento de martillos feroces sobre quien te detuvo mortalmente. Salivazos y hoces caigan sobre la mancha de tu frente, como si paseara con tu sombra, paseo con la mía, por una tierra que el silencio alfombra, que el ciprés apetece más sombría. Rodea mi garganta tu agonía como un hierro de horca, y pruebo una bebida funeraria. Tú sabes, Federico García Lorca, que soy de los que gozan una muerte diaria. Y es destinado a Cubas de la Zaga, donde recibe instrucción y adoctrinamiento. Es nombrado comisario de cultura para animar a los combatientes y la mayor parte de sus poemas es incluida en periódicos y revistas de guerra. Se va gestando la figura del poeta. El 9 de marzo de 1937 contrae matrimonio civil a la 1:00 p.m. con Josefina. Pero la luna de miel apenas dura 40 días. Ella tiene que regresar a Cos. Su madre se encuentra gravemente enferma y fallece a los 3 días. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño bravosamente la mano del corazón
y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta, desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes. Y aquí estoy yo para amarte, y estoy para defenderte, con la sangre, con la boca, como dos fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe, cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer. El día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento justamente. En su mano los fusiles leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere, mientras que te queden puños, uñas, saliva y te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de valor y dientes. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece, la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz de luto, pueblo de mí por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto, las penas del mismo temple y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. Ante muro de la nada esta vida me parece. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. En los veneros del pueblo, desde ahora y desde siempre, varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte. La poesía de Miguel es ahora una síntesis del dolor compartido y de denuncia contra la injusticia capitalista de defensa de las clases explotadas. Miguel le explica a Josefina por carta las razones que tiene para participar en la contienda. Tienes que llegar a comprender que con la guerra que nos han traído no defendemos más que el porvenir de los hijos que hemos de tener. Yo no quiero que estos hijos nuestros pasen penalidades, las humillaciones y las privaciones que nosotros hemos pasado. Y no solamente nuestros hijos, sino todos los hijos del mundo que vengan. A tus hijos, a mis hijos, les enseñaré a trabajar, sí, porque el trabajo es lo más digno del hombre, pero a trabajar con alegría, sin amos que lo hagan sufrir con insultos y atropellos. Más humillado que bello.
ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina, y su vivir del viento revuelve mi alma en final. Contar sus años no sabe, y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. ¿Quién salvará a este chiquillo, menor que un grano de avena? ¿De dónde saldrá el martillo? Que salga del corazón de dos hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Miguel cambia la percepción teatral y comienza a escribir obras cortas de 10 o 12 minutos con el fin de entretener y animar a la gente. Van dirigidas a las madres, a las hermanas, a gente mayor, a chicos jóvenes, en definitiva, al pueblo. Durante la guerra publica sin descanso. Un día tras otro aparecen en revistas y periódicos del frente artículos de ánimo, cartas, poemas donde recoge la esperanza de la gente. Canta a la juventud y a los campesinos, las ilusiones, los sueños. Convierte en derechos de hoy las utopías del ayer. Josefina le comunica que está embarazada y Miguel estalla de alegría. No sé cómo decirte la gran alegría que tengo. Te hubiera llenado de besos de arriba abajo, compañera, tormento mío. En Cazuela, en el frente extremeño, escribe su delicado poema. He poblado tu vientre de amor y sementera. He prolongado el eco de sangre a que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz de ojos altos, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí dando saltos de tierra concebida. Ya me parece que es un cristal delicado. Temo que te derrumbas al más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan, no tomo. Mujer, mujer, te quiero cercado por las balas, ansiado por el plomo. Sobre los ataúdes feroces en acecho, sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa, te quiero y te quisiera besar con todo el pecho.
pecho hasta en el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi frente, que no enfría ni aplaca tu figura, que acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que le espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victorias y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Es preciso matar para seguir viviendo. Un día iré a la sombra de tu pelo lejano y dormiré en la sala de almidón y de estruendo cosida por tu mano. Tus piernas implacables al parto dan derechas, y tu implacable boca de labios indomables, y ante mi soledad de explosiones y brechas recorres un camino de besos implacables. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin, en un cielo de irremediables huesos, tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. Lento vientre
Mujer arrinconada,
mírate ya este día. Hay ojos imponientes por siempre en la alborada, pero en tu vientre, pero en tus ojos, mujer mía, la noche continúa cayendo desolada. El vaivén de penas y alegrías es enloquecedor, porque 3 meses después nace su segundo hijo, Manuel Miguel. Tejidos en el alma, grabados, 2 panales no pueden detener la miel en los pezones. Tus pechos en el alba, maternos manantiales, luchan y se atropellan con blancas ilusiones. Se han desbordado, esposa, lunarmente tus venas, hasta inundar la casa que tu sabor rezuma. Es como si brotaras de un pueblo de colmenas, tú toda una colmena de leche con espuma. Caudalosa mujer, en tu vientre me entierro, tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama de hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. Para siempre fundidos en el hijo que damos, fundidos como anhelan nuestras ansias voraces, en un ramo de tiempo, de sangre, los 2 ramos, en un ar de caricias de pelo, las 2 sangres. Él hará que esta vida no caiga derribada, pedazo desprendido de nuestros 2 pedazos, que de nuestras 2 bocas hará una sola espada y 2 brazos eternos de nuestros 4 brazos. No te quiero a ti sola, te quiero en tu ascendencia y en cuanto de tu vientre descenderá mañana. Que la especie humana me han dado por herencia, la familia de hijo será la especie humana. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Pasan unas semanas y ya está listo para salir el hombre acecha, un grito de esperanza. Aún sin encuadernar, una comisión franquista ordena la destrucción completa de la edición, pero se logran salvar 2 ejemplares y gracias a ellos se reeditó el libro póstumamente en 1981. Ayer se quedó una carta abandonada y sin dueño, volando sobre los ojos de alguien que perdió su cuerpo. Cartas que se quedan vivas hablando para los muertos. Papel adelante, humano, sin ojos que puedan serlo. Mientras los colmillos crecen, cada vez más cerca siento la leve voz de tu cara, igual que un clamor inmenso. La recibiré dormido si no es posible despierto, y mis heridas serán los derramados tinteros, las bocas estremecidas de rememorar tus besos, y con su inaudita voz han de repetir: te quiero. El final de la guerra es inminente, y Miguel decide salir de Madrid andando hacia Alicante y posteriormente a Cox. Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo. Van por la tenebrosa vía de los juzgados. Buscan a un hombre, buscan a un pueblo. Lo persiguen, lo absorben, se lo tragan. No se ve que se escucha la pena de metal, el sollozo de hierro que atropellan y escupen. El llanto de la espada puesta sobre los jueces de cemento fangoso. Allí, bajo la cárcel, la fábrica del llanto. El telar de la lágrima que no ha de ser estéril. El casco de los odios y de las esperanzas fabrican, tejen, hunden. Será contra las piedras la libertad. El día, el paso galopante de un hombre,
la cabeza, la boca con espuma, con decisión de espuma, la libertad. Un hombre que ha soñado con las aguas del mar y destroza sus alas como un rayo amarrado y estremece las rejas y se clava los dientes en los dientes del trueno. Consigue un salvoconducto de las autoridades franquistas militares de Orihuela que le permite desplazarse a Sevilla, Cádiz y Jaén en busca de una escapatoria. Nadie le ayuda y se siente desvalido. Piensa que Portugal es el único sitio donde puede llegar y desde ahí salir hacia Chile y allí encontrar la paz y una nueva vida al lado de Josefina y su hijo. Deja a su familia en Cox. En un camión viaja hacia la frontera con Portugal. Atraviesa por un paso clandestino el Rosal de la frontera. Como necesitaba dinero, vendió el único objeto de valor que llevaba, un reloj de oro que le había regalado Vicente Alexandre por su boda. Tal era el aspecto de Miguel que el comprador sospechó que lo había robado y lo desvició. El 3 de mayo es encarcelado en Rosal, con 28 años. Le detienen interrogándole constantemente durante 10 horas consecutivas. Está exhausto. En esos días, escuchan sus gritos, sus quejidos al ser golpeado fuertemente en los riñones hasta orinar sangre. La policía lo entregó a las autoridades franquistas el 4 de mayo, comenzando así un largo calvario que habría de durar más de 2 años. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, propagandista comunistoide, y donde se dice que antes era conocido como pastor poeta y últimamente se le conoce como el poeta de la revolución. Llegó tan hondo el beso que traspasó y emocionó a los muertos. El beso trajo un brío y arrebató
abrazó la boca de los hijos. El hondo beso grande sintió breves los labios andarse. El beso aquel que quiso cavar los muertos y sembrar los vivos. Ha comenzado a escribir Cancionero y Romancero de Ausencias. Está encarcelado, pero poéticamente su espíritu es más libre que nunca, porque escribe todo aquello que siente. Ya le da lo mismo. En la cárcel todo es desesperanza, todo es dolor. En Torrijos recibe una carta de Josefina donde le dice que apenas puede amamantar a su hijo, porque solo come pan y cebolla. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda.
Inesperadamente, Miguel es puesto en libertad después de 4 meses debido a una descoordinación judicial. Al salir de prisión, decide equivocadamente regresar al pueblo donde está su familia, a Cox. Y después desplazarse a Orihuela en contra de la opinión de su mujer y sus amigos. Y esta decisión es el punto y final. El 28 de octubre es delatado por uno de sus paisanos y es detenido otra vez en el seminario de Orihuela. Todo está lleno de ti y todo de mí está lleno. Llenas están las ciudades, igual que los cementerios, de ti por todas las casas, de mí por todos los cuerpos. Por las calles voy andando algo que voy recogiendo, pedazos de vida mía venidos desde muy lejos. Voy al lado a la agonía, arrastrándome me veo en el umbral, en el fondo latente del nacimiento. Todo está lleno de mí, de algo que es tuyo y recuerdo perdido, pero encontrado alguna vez, algún tiempo. Tiempo que se queda atrás, decididamente negro, indeleblemente rojo, dorado sobre tu cuerpo. Todo está lleno de ti, traspasado de tu pelo, de algo que no he conseguido y que busco entre tus huesos. Desde la prisión de Orihuela escribe a Josefina diciéndole que pasa mucha hambre y se encuentra defraudado con las gentes de Orihuela. A nuestros paisanos les interesa mucho hacerme notar el mal corazón que tienen. No me perdonarán nunca los señoritos que haya puesto ni poca o ni mucha inteligencia, ni poco ni mucho corazón. Desde luego he visto cosas más grandes que todos ellos juntos al servicio del pueblo de una manera franca y noble. Durante el tiempo que permaneció en la prisión, su padre no sube a verle ni una sola vez. El 3 de diciembre es escoltado por un conocido de Orihuela a la estación para su traslado a Madrid. Le da pena de Miguel y le suelta un momento para que pueda coger a su hijo en brazos y pueda abrazar un segundo a Josefina. Hoy estoy sin saber, yo no sé cómo. Hoy estoy para apenas solamente. Hoy no tengo amistad. Hoy solo tengo ansias de arrancarme de cuajo el corazón y ponerlo debajo de un zapato. Hoy reverdece aquella espina seca. Hoy es día de llantos en mi reino. Hoy descarga en mi pecho el desaliento. Lobo desalentado, no puedo con mi estrella y me busco la muerte por las manos, mirando con cariño las navajas. Recuerdo aquel hacha compañera y pienso en los más altos campanarios para un salto mortal, serenamente. Si no fuera porque, no sé por qué, mi corazón escribiría una postrera carta. Una carta que llevo ahí metida haría un tintero en mi corazón, una fuente de sílabas y a dioses y regalos, y ahí te quedas, al mundo le diría. Yo nací en mala luna, tengo la pena de una sola pena, que vale más que toda la alegría. Un amor me ha dejado con los brazos caídos y no puedo tenderlos hacia más. No veis mi boca, qué desengañada, qué inconformes mis ojos. Cuanto más me contemplo, más me afligo. Cortar este dolor, ¿con qué tijeras? Ayer, mañana, hoy, pareciendo por todo mi corazón de cera melancólica, penal de ruiseñores moribundos, me sobra el corazón. Por descorazonarme, yo el más descorazonado de los hombres, y por el más, también el más amado. No sé por qué, no sé por qué ni cómo me perdono la vida cada día.
Le trasladan a Madrid a la prisión del conde de Toreno y poco después deciden trasladarle a Valencia. En la estación reúnen a todos los presos. Allí se encontraban las madres de muchos de ellos que querían despedirse, pero no las dejaban. Y Miguel, viendo aquello, se dirige al sargento y le dice: si usted no deja que las madres que han venido besen y abracen y se despidan de sus hijos, usted cargará esto sobre su conciencia toda su vida. ¿Y usted quién es? Yo soy Miguel Hernández, un preso. Pero, ¿usted es Miguel Hernández? Sí, soy Miguel Hernández, pero ahora soy un preso nada más, como todos. Después de esto, el sargento dejó entrar solo a las madres para que pudieran besar y abrazar a sus hijos y despedirse de ellos. La cárcel de Valencia ha resultado ser muy fría y húmeda. Llevo ya casi 3 meses aquí y mi salud se ha resentido considerablemente. En Valencia enferma de neumonía, pero Miguel sigue escribiendo. Tras pasar por ese día, la siguiente estación es Ocaña. Allí se encuentra entre amigos y conocidos, se siente acogido y arropado, y más reforzado que nunca en sus ideas. Pinta y encuaderna 2 cuentos infantiles para su hijo como regalo de su 3er cumpleaños. Me paso las horas muertas pensando en ese hijo y en ese porvenir que hemos de traerle. Tú con tus cuidados y yo con mis esfuerzos. Quiero un porvenir hermoso para nuestro hijo. ¿Qué quiere el viento de encono que baja por el barranco y violenta las ventanas mientras te visto de abrazos? Derribarnos, arrastrarnos. Derribadas, arrastradas, las 2 sangres se alejaron. Él sigue queriendo el viento cada vez más enconado. Separarnos. Miguel está muy enfermo. Su salud ha empeorado. Su amigo José María de Cosío le incita en el penal de Ocaña para intentar convencerle de que colabore con el nuevo régimen, que se arrepienta de lo que ha escrito y que no exteriorice sus pensamientos, porque esto equivale a un indulto casi inminente. Pero Miguel le contesta: parece mentira que digáis conocer a Miguel Hernández y vengáis ahora a hacerme proposiciones deshonestas como si fuera una puta barata. Miguel Hernández no se vende ni consumido. La enfermedad lo consume y sus amigos han conseguido que se ha trasladado al reformatorio de adultos de Alicante para que pueda estar más cerca de su mujer y de su hijo. El viaje, en las condiciones en que está, ha sido agotador para Miguel. Apenas puede sostenerse en pie. ¿Por qué no me dejan en paz? Estoy enfermo y cansado. No puedo ni con mi alma. Nadie se ocupa de mis maltrechos pulmones en esta cárcel y, para colmo de mi paciencia, no cesan las visitas importantes para recomendarme una regeneración, una vuelta al buen juicio, sobre todo las de Almarcha. Aquí por primera vez va a escuchar la voz de su hijo y va a poder cogerlo en brazos. Por fin voy a poder ver a mi familia. Hoy es el día de la Merced, la patrona de los presos, y pueden entrar a ver. No sé qué pensará Josefina cuando me vea salir apoyado entre 2 compañeros. Solo por cariño he ido ocultándole mis penalidades carcelarias, para no añadir más pena a la suya, pero al menos hoy podré tener a mi hijo entre mis brazos. En diciembre contrae el tifus, con fiebres muy altas, y Josefina tiene que conseguirle las medicinas que no se suministran en la enfermería de la cárcel. Se le agudiza una triple enfermedad: tuberculosis, neumonía y tifus. Le intervienen un par de veces y le instalan una cánula por donde sale más de 1,5 litros de pus. Llevo 4 meses en esta infecta enfermería de la cárcel, agonizando como un perro abandonado. Sé que voy a morir, pero no entiendo cómo no me han llevado, como los demás presos muy enfermos,
a un hospital penitenciario donde pudieran tratarlo. Al final se hace imprescindible internarlo en el hospital de tuberculosos de Porto Coeli, en Valencia. Yo que creí que la luz era mía. Precipitado en la sombra me veo. Fuera la luz en la luz sepultada. Siento que solo la sombra me alumbra. Casi agonizante, acepta casarse por la iglesia con Josefina para que por lo menos su mujer tuviera un cierto derecho sobre su obra una vez muerto. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra que yo te escribiré. Para la libertad, Sandro luchó, perdió. Para la libertad, mis ojos y mis manos. Miguel Hernández fallece a las 5:32 de la madrugada. Fue enterrado el 30 de marzo de 1942 en el nicho número 1009 del cementerio municipal de Nuestra Señora de los Remedios en Alicante, a los 31 años de edad. Solo la sombra, sin astro, sin cielo, dentro del aire que no tiene vuelo. Falta el espacio, se ha hundido la risa. El corazón quiere ser más deprisa, fuerza que ensancha la estrecha negrura. Después de su muerte, el nombre de Miguel Hernández continuó estando en el recuerdo de quienes le habían conocido. Con el tiempo, fue convirtiéndose en un mito. Se prohibieron homenajes, se prohibieron ediciones, se retiraron poemas, incluso se le censuró. Pero su obra fue universal. Miguel Hernández es imparable. Mártir literario de la Guerra Civil, poeta autodidacta, expresión del talento lírico de arrebatadora presencia y una vida truncada en plena juventud, comprometido con su pueblo. Son sus palabras el mejor legado de una obra destinada a pervivir por encima de la guerra, el odio, la intolerancia de los seres humanos. Sus restos descansan en el cementerio de Alicante, junto con su hijo Manuel Miguel y su esposa Josefina Manresa. Retornarás a las sabias y otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada día. Porque soy como el árbol talado de retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida. Quisiera que me acuerdo de todo, se lo tiraron. Sí, sí.